Como todo un acierto, calificó el concejal Yacer Cruz del Polo Democrático la interceptación semafórica en la vía Chapinero Miraflores. Que se tiene ahí pendiente, pues también se le había planteado al director de tránsito si era viable poner un solo carril del puente hacia acá, porque a esta hora es un, mejor dicho, accidentes van y accidentes vienen. Y aquí la gente que viene pues de allá de la vía del Pozo 7 salir aquí al 1 para que desembotelle allá. Entonces estamos en esa tarea también, pero muy contento porque después de tanto tiempo se van a instalar los semáforos, ya los niños. ¿La idea cuál es? No solo instalarlos, sino que la gente también tenga cultura y respete también los semáforos. Son 5 los semáforos que serán instalados en este congestionado cruce. Un trabajo con la inspección de tránsito, con infraestructura, nos volvimos canzones en el tema porque es una necesidad que lo quería el sector de la Comuna 5 y en especial esta parte acá. Ya se empezaron las excavaciones. Son 5 puntos que se van a colocar, 4 aquí a este lado y 1 hacia la vía peatonal de los niños que vienen saliendo de la escuela Mari, de aquí de la Mari, ¿cómo es? De la Mari en Villamizar. Los trabajos han iniciado este jueves y tomarán varias semanas, conoció Enlace Noticias.